Hola mis corazones, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal. Y me voy contigo, Capricornio. Ahí está Vina saludándoles también. Vamos a ver, bueno, estamos mirando de 7 a 10 días lo que viene, lo que, bueno, lo que enfrentarás, a pesar de lo que vives hoy. Primero vamos a sacar una cartita que nos hablará de lo que está pensando, está sintiendo, muy profundo en su pensamiento, en su alma, en su corazón, esta persona. Esta persona que está en tu mente en este momento, Capri. Vamos a ver, vamos a sacar una cartita. ¿Cómo está esta persona vibrando con respecto a ti y a la situación? Son palabras del alma, vienen directamente desde su corazón. Así que vamos a pedirle a los guías que nos den esta cartita para ti. You are enough. Tú eres todo lo que yo necesito, te dice esta persona. Capricornio, tú eres todo lo que esta persona quiere. ¿Ok? Mira qué carta tan bonita te salió. ¡Ay, mi madre! Vamos a ver, Capri. Vamos a seguir sacando cartitas. Vamos a ver. Una cartita de los arcanos mayores ahora para complementar más esta que acaba de salir. Que tú eres todo para esta persona. Tú eres todo lo que esta persona quisiera. O tú significas todo para esta persona. ¿Sí? Adáptalo a tu situación. Lo que esta persona tal vez en un momento te demostró, te dijo. Ahí tú lo pones. Vamos a ver. Una cartita, Capri. Mira, esta persona ha reflexionado mucho. Esta es tu personita, su energía. Esta persona está viviendo una soledad, pero es una soledad buscada. Esta persona busca su luz, busca reflexionar, busca entender. Busca encontrar luz en su camino, ¿sí? Esta es la carta de la reflexión, de estar solo, sentirnos solo, pero ¿por qué queremos? Porque hemos elegido eso. Y así está tu personita. Tu personita está, si tú has pensado en algún momento, ese es el ermitaño. Te tengo que dar su significado. Si tú has pensado que esta persona está con alguien, o que te está dejando por alguien, o porque te está engañando, esta persona está sola, solo. Sí, esta persona está encontrándose a sí mismo, está acompañándose a sí mismo. Vamos a ver qué más, Capri. Vamos a ver, muy intensas estas lecturas este fin de semana, la verdad que sí. Sí, mucha información, mucha intensidad, pero bueno, así es. ¿Verdad? Ya estamos aquí, estamos activos y bueno, vamos a ver. Capricornio, vamos a sacarte unas cartitas para ver. La primera carta te va a representar a ti Capricornio. ¿Cómo estás tú con respecto a esta situación? Lo que estás viviendo en este momento con esta persona, ¿cómo te sientes tú? Vamos a ver. La rueda de la fortuna, tú quieres abrir esa comunicación, tú quieres que las cosas cambien. Tú no quieres vivir más ese círculo de, ¿verdad? De llegar, salir de un punto y volver al otro punto. Quieres como que hayan cambios, que se abra esa comunicación. Es una carta positiva, también habla de destino. Tú te sientes muy conectado, conectada con esta persona. Vamos a ver tu personita de interés. Capri, ¿cómo está esta persona con respecto a ti ahora, en este momento? Vamos a ver. Seis de oro. Esta persona piensa que ha dado ya, ha dado mucho, dio lo que tenía que dar y está en espera. Mira cómo tiene los brazos abiertos. Estoy esperándote a ver lo que tú tienes que dar ahora, ofrecer. ¿Verdad? Ya yo hice mi parte. Hice todo lo que prometí en un momento. Ahora yo quiero ver lo que tú vas a dar. Eso es para ti, Capri. Esta persona piensa eso de ti. Vamos a ver el potencial. El potencial, vamos a ver el potencial de esta relación. Capri, piensa en esta persona. ¿Qué hay? A pesar de todo lo que se ha vivido y todo, ¿qué hay ahí? La luna. Situaciones inciertas. Hay situaciones ocultas. Señora, así no se lleva una relación. Así no puede ir a ningún lado una relación. Cuando hay cosas ocultas, donde se quiere ir con manipulaciones, con mentiras en una relación. Eso no es bueno. El karma existe. Y esto va para ti y para tu personita de interés. ¿Sí? Y es porque es una carta sumamente negativa. Esto es tristeza,
por cosas ocultas, engaños, y no es bueno. Yo veo aquí la situación y esta carta como que no va. No va. Es como ponerse un vestido blanco y unos zapatos. ¿Unos zapatos de qué color? Vamos a poner otro ejemplo. Un vestido morado y unos zapatos amarillos. ¿Verdad? Es como que no combina, no concuerda la situación ahí. Entonces, es una relación donde parece que se ha vivido eso. Se ha vivido situaciones ocultas, situaciones de engaños, mentiras, cosas que han maltratado. ¿Qué es lo que no se puede hacer más? Vamos a ver, Capricornio, ¿qué es lo que no se puede hacer en esta relación? Aquí dice tres de bastos. Mira, el tres de bastos es oportunidades. ¿Verdad? Cuando uno busca oportunidades, cuando uno extraña a una persona, pero estamos quietos. Estamos parados entre esa puerta, ¿verdad? Estamos mirando, extrañando a esta persona, tratando de ver si pueden haber posibilidades, pero no hacemos ningún movimiento. Aquí te dicen, vayan por eso, ambos, por lo que ustedes quieren. Vamos a ver cuál es el consejo para ti, Capricornio, el consejo que te dan tus guías espirituales sobre esta situación. Vamos a ver qué te dicen ellos. Ellos te dicen el 7 de bastos. El consejo es, el 7 de bastos es la carta de energías que se dejan entrar en la relación. Personas malas intencionadas, personas que han dañado, personas que han mal aconsejado. Que te alejes de esas personas, Capricornio, aléjate. Sácala de tu vida. Que esas personas solo te han hecho daño. Solo te han llevado a donde tú estás ahora. ¿Verdad? Y tú estás mirando los errores. Te dejaste llevar. Y se te dijo, no escuches. Se te dijo muchas veces, no escuches consejos. Hay personas malas que quieren hacer daño. Que no son felices ni quieren ver al otro feliz. Que no triunfan y no quieren ver al otro triunfar. Que están estancados y no quieren ver al otro fluir. ¿Verdad? Y hacen daño, hacen brujería y todo le cae para atrás. Todo lo que le hacen al otro le cae para atrás. Y se te dijo desde antes, yo vengo mucho tiempo diciéndotelo, Capricornio, suelta esos consejos. Esas personas no te están aconsejando bien. Están usándote para hacerle daño a otra persona. Y tú no escuchaste. Mira el consejo que te dan tus guías. El 7 de bastos es cuando hay personas malas intencionadas, energías negativas. Cuando te tienes que defender, cuando hay personas que te dañan, te dicen suelta todo eso, suéltalo, Capri, suéltalo, ¿ok? Sí, ¿saben por qué yo le hablo así? Porque yo vengo diciéndole hace mucho, Capricornio, ¿verdad? Capricornio, y mira el consejo que te dan tus guías. ¿Verdad? Entonces, ¿qué yo veo aquí? Una relación inestable, con muchas cosas ocultas, una relación oscura, ¿sí? Pero te dicen aquí, ábranse a los cambios, ábrete a los cambios, ábranse a hacer las cosas bien, busquen esas posibilidades, vayan por eso y suelta lo que no te hace bien, pero suéltalo. Porque aunque ya tal vez sea tarde, para tú recuperar algo que tú crees que tú todavía tienes, que alguna vez tuviste y que estabas muy seguro, pero por lo menos te llenas de paz. No permites que te sigan usando y manipulando. Suelta todo eso negativo, mis capricornianos bellos, para que puedas avanzar. Lo más malo es estancarte en medio de personas malas, malas intencionadas, que no avanzan, que hacen daño, brujería y le hacen bloquear a otra persona. Ese es el 7 de bastos. Y tú te tienes que defender. Te dicen, defiéndete de toda esa persona, apártate de eso. Apártate. Vamos a ver a mi soltero bello y hermoso, si no es de Capricornio. Vamos a ver. Capricornio, aquí estoy para ti, con mucho cariño, solteros que no quieren ese pasado. ¿Verdad? Sí, claro. Si no lo quiere, no lo quiere. Eso es el libre albedrío. Vamos a ver qué viene para ti, mis capricornianos bellos y hermosos. Mira, algo nuevo, un paje. Algo, manifestaciones nuevas.
Pero es una persona como que tú no lees mucho, estás ya conociendo a esa persona tal vez, pero tú le sientes como algo de oculto, como que oculta cosas, como que, ¿verdad? Pero es algo totalmente nuevo y sientes que hay mentiras en medio, que esta persona no es. Y llévate de tu intuición, porque lo que te está diciendo tu corazón, eso es. Ya tú conociste a esta persona recientemente, es algo nuevo, un paje, es algo nuevo, nuevecito. Pero ya la conociste. Así que ojo con eso. Capri, del oráculo, dos cartitas. Del oráculo es un tarot, pero es un oráculo. Vamos a ver dos o tres cartitas para ti. Vamos a ver. Vamos a barajar bien para ti, Capricornio. A mover esas energías. Ay, Dios mío, se quedaron ahí igualitas. Vamos a ver, vamos a barajar así mejor. Vamos a ver. Capricornio, ¿qué te quieren decir los guías espirituales acerca de esta relación que te apretaron hoy? Esos guías te apretaron con Judy, ¿verdad? Vamos a ver, Capricornio, vamos a hacer el corte y vamos a ver qué hay aquí para ti, Capricornio. Aquí dice, mira, que tengas fe. Fe. ¿Ok? Vamos a ver. Estás confundido, confundida. No sabes qué hacer. Empezar de cero. Es como sembrar una semillita y que las cosas vuelvan desde cero. Tú eres una persona que batalla, que pelea. ¿Qué te pasó, Capri? Warrior. Tengo que leer esto, yo tengo que leer esto porque esto es increíble. Aquí dice, estás estancado entre energías femeninas y masculinas. Fuerza, determinación y coraje. Receptividad, espiritualidad y dulzura. ¿Qué te quiere decir esto, Capricornio? Que ahora mismo estás con emociones, sentimientos mezclados. Fuerza, determinación, coraje. Receptividad, espiritualidad y dulzura. Yin and Yang are balanced. Lo que te quiere decir que tú eres un guerrero. Balanceate. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Eso es lo que te están diciendo, te lo están recordando. Tú eres fuerte. Tú eres un luchador. Tú eres un guerrero. Te dejaste engañar por personas malas intencionadas. Te sacaron de ese camino que te iba a llevar al éxito, al triunfo, al lograr. Te dejaste embaucar, te dejaste salir de donde tú tenías que ir. Y lo perdiste todo. Todo. Ahora te dicen, párate, recupérate, que tú eres un guerrero. Demuéstrale al mundo de lo que tú eres, de lo que tú estás hecho. Por lo menos aléjate de esas personas que te hicieron daño. Aléjate. Sí, aléjate. Dale la espalda. Aquí te dice, identidad. Sés tú. Entre los árboles conserva tu identidad. Tú no puedes perder tu esencia. Por nada ni por nadie. ¿Dónde está ese guerrero, Capri? ¿Dónde está ese luchador? Ese Navy SEAL. ¿Dónde está? Tú has ganado muchas batallas. Perdiste la más importante en tu vida. Pero los guías te dicen, por lo menos levántate. Levántate.
y hazlo por ti. Salte de esas situaciones. Porque aunque hayas perdido una batalla, no has perdido la guerra. Y la guerra es tu vida. Seguir adelante y dejarte llevar por buenas energías. Esas energías donde estás no son buenas, el 7 de bastos. Te quiero mucho, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, denle me gusta si les gusta y compartan mis videos. Judy, la diva del tarot, les quiere y les ama. Les amo con todo mi corazón. Aquí les voy a dar un consejito también para la economía. Yo les deseo siempre lo mejor. Sacúdete. Tú eres un guerrero, una guerrera. Párate. Demuéstrale a esas personas que te quisieron hacer daño y que te hicieron daño, que ya no te vas a dejar más. Y busca tu felicidad. Búscate, ábrete nuevas cosas, nuevos senderos. Ok, pero hazlo. Vamos a ver. Esta es una relación donde dañó mucho lo oculto, las situaciones. Salte de todas esas cosas, Capri. Salte. Aquí te dice diversify. Mira, ábrete. En la economía también, ¿ok? Ábrete. Quitas esa interferencia. Mira lo que los guías te están diciendo. Estoy hablando de economía y mira lo que te están diciendo. La palabra que te dije sobre las relaciones tuyas y el amor y... ¿verdad? Retaliation. Lo que quiere decir es... realmente no sé el significado exacto de esta palabra. No quiero decir por decir. Yo voy a ver ahora mismo. ¿Me permiten un segundito? Nunca había hecho esto yo. Pero no me gusta dar algo que yo no sé. Vamos a ver qué quiere decir retaliation en Spanish. Represalias. Dios mío. En el área de la economía y del trabajo. Represalias. Conflictos, venganzas, revanchas. Bueno, eso es lo que tú puedes estar, interferencia, eso es lo que tú puedes estar atravesando. Y acá abajo, new, renew contracts, mira. Pero un contrato se te va a renovar. Algo como que vuelve otra vez a encajar. Ok, pero estás como pasando una situación ahí. Tú sabrás lo que estás viviendo, Capri. Bueno, las quiero mucho, mis guerreros bellos y hermosos. Sigan batallando. Que la vida... A veces fracasamos, perdemos batallas, pero la guerra de la vida la tenemos ahí porque estamos vivos todavía. Seguir avanzando, abrirnos nuevas cosas, conocer nuevas personas, abrirnos nuevas cosas, Capricornio. Te quiero mucho. Un besito. Hasta la próxima.